Bienvenidos a una edición más de Descanso, Disfrute y Gol de Guadalpima News, nada más y nada menos. Y acompañado hoy no hemos jugado, pero no hemos jugado, pues tenemos que traer a alguien, ¿verdad, Ramón? Sí, queremos un... Y los hemos traído al presidente de la Federación Andaluza. Don Pablo, ¿qué tal estás? Muy bien, estupendamente. Pablo Mansilla, el presidente de la Federación Andaluza, y don Ramón Pons. ¿Qué tal, Mariano? Presentador oficial de estos programas junto conmigo. Bienvenidos a Guadalquín. Pues hemos venido a hablar de fútbol, ¿no? Por supuesto, de tenis. Y de tenis. No sé, yo estando contigo, nos conocimos hace muchos años en Atalaya, si no recuerdo mal. Sí, señor. En el cual en ese momento tú tenías una función que ahora te gustaría seguir teniendo, pero que no puedes hacer, que era la de árbitro. La sigo manteniendo, sigo siendo árbitro, pero hago mucho menos torneos. El año pasado solo hice dos. Dos, fíjate. Sí. Pero bueno, volveré. Y ahora volveré. No es una amenaza. Y ahora han cambiado un montón de normas. Nos han cambiado todas, sí. Pero bueno, me examinó otra vez, nos hemos tenido que examinar todos los árbitros, he aprobado. Pero habrá que examinarse otra vez también en San Andrés, probablemente, en inglés, y espero sacarlo. No sabía. Fíjate qué proceso, ¿eh? Sí, es complicado. De hecho, no sé cuántos árbitros de baja hemos tenido entre los que no se han arriesgado. No se han arriesgado. Claro, date cuenta que hay árbitros que llevan muchísimo tiempo trabajando, vamos, con un hobby, porque al final el arbitraje es un hobby. Claro, claro. Pero muchos años dedicados a esto, y hay que ponerse a estudiar. Sacar el examen de árbitro era muy complicado. A mí me ha parecido más fácil ahora, pero era muy, muy complejo. No se arriesgan a fallar, ¿no? Y han decidido no presentarse. Han decidido que ya era la hora de dejar de arbitrar y no se han presentado. Muy interesante, ¿eh? Sí, no sabía eso. ¿Y fíjate, hay un nivel de árbitros solamente? ¿Un nivel internacional de árbitros? Bueno, hay nivel regional, un nivel autonómico, después tenemos un nivel nacional y después un nivel internacional. ¿Y hasta los regionales tienen que ir a examinarse fuera en inglés también? Solo en internacional. Vamos, ni siquiera internacional. El árbitro internacional es aquel que designa la Federación Española como árbitro internacional. Lo que pasa es que hay determinados árbitros que, siendo o no siendo internacionales, han ido a hacer una escuela a Sant Andreu y les han hecho un examen. Y es a esos a los que Sant Andreu va a volver a examinar para ver si les acredita con ese grado de conocimiento de reglas. Entiendo. Todo un proceso, sí. Como un montón de procesos que has tenido que vivir en dos años últimamente, ¿no? Porque te has tenido que adaptar. Algo completamente nuevo, ¿no? La Federación Andaluza y a todo, no solamente al arbitraje, a todo lo que hay aquí, que es... Nos contabas antes de empezar que es la segunda federación más importante a nivel de... Sí, a nivel de federados tenemos 44.000 ahora, ahora en el recuento del 1 de febrero, y a nivel de campos tenemos 102. La primera, ¿no? Es la primera a nivel nacional. Bueno, de hecho, Andalucía 102 campos, la Costa del Sol 72, es la concentración de campos más importante de toda Europa continental. ¿Cómo se lleva eso? Bueno, lo llevan los hoteles, yo no más que hago colaborar, no soy nada más que un colaborador para prestarles ayuda en lo que ellos necesiten, pero es una gran industria. Y la federación lo que hace es apoyar un poquito esa industria y apoyarse fundamentalmente en esa industria para desarrollar nuestra labor federativa, la labor de deporte. Una gran industria, Pablo, ¿eh? Una grandísima industria, sí. Nos tienen muy en cuenta, nosotros tenemos mucha suerte. Yo cuando hablo con otros presidentes de federaciones, del resto de España, casi ninguna administración pública entiende la importancia del deporte del golf como industria turística. Sin embargo, aquí en Andalucía lo tienen clarísimo. Sea cual sea la administración, sea cual sea el signo político de esa administración, todos han entendido siempre que es fundamental el golf
como industria turística para desestacionalizar. Sí. Y digo que los del golf somos los que mejor sabemos pronunciarlo porque lo usamos muy a menudo. Los de los hoteles lo hemos aprendido también, ¿eh? Efectivamente. El tema de la desestacionalización. Y cada día un poquito más. Se hablaba el otro día, estuve este fin de semana pasado con un amigo que trabaja con turoperadores chinos y estamos tratando de traer también turismo chino o turismo de golf aquí a la Costa del Sol. Y yo creo que sí que lo vamos a sacar adelante. Cuéntame, loco. Yo contaba hablando ¿sí? en otro programa, ¿verdad? Que también estaba aquí Ignacio Apolinario, el director de Santa Clara. Sí. Y hablaba precisamente que hay una cadena hotelera muy importante que está preparando un desembarco de turistas chinos, pero a zonas en la cual buscan no el golf, sino buscan patrimonio, historia, ¿eh? Y habíamos hablado de eso, pero mira, esto es una noticia de lo más significativa y a ti te interesa. Sí, debe ser una, debe ser muy, hay que llevarla bien. Te digo, nos tuvimos, este señor nos trajo 15 tour operadores chinos a jugar aquí a la Costa del Sol en, pues hace creo que 6 meses, ahí es cuando yo lo conocí. Después hemos estado tratando más a menudo sobre ello. Ellos pretenden traer, pues decían, cada tour operador pensaba traer 10.000 chinos. 10.000. Esos son 150.000 jugadores de golf, romperían el mercado. Pues hay que llevarlo con mucha cautela y hay que saber llevarlo, porque si tú traes 150.000 turistas chinos a jugar al golf, acabas de cargarte, mueres de éxito. Sí, sí, sí. O sea que, bueno, hay que trabajarlo. ¿Cuántos jugadores de golf absorbe ahora la Costa del Sol al año? Más o menos, ¿no? más o menos 507.000. Tú fíjate. Sí. Estamos hablando de algo menos de la tercera parte actual en crecimiento. Sería tan brutal. Sería terrible. Sería terrible. Hay cosas que llevarlo muy bien llevado para que, para que se pueda absorber. Tienes que dar un buen servicio, tienes que poder absorber todas esas reservas, tanto en hoteles como en campos, ¿no? Y hacerlo bien. Claro, porque además el turista chino, por lo menos el que este señor me habla, es un turista de muy alto standing, de un gasto impresionante, que no casa exactamente con el turista europeo de gasto medio. Sí que es verdad que en el golf tenemos un gasto mucho más elevado que el turista normal. Nosotros decíamos que en gasto directo aquí en la Costa del Sol, no el que se produce en origen, que es donde compras el paquete, sino el gasto directo aquí, pues prácticamente es el doble. Si el turista normal consume, creo que son 60 euros diarios, pues el turista de golf son 120 euros diarios, y el día que juega al golf, más todavía. Además, el turista normal está a una media de 7 días, el turista de golf a una media de 12. O sea que al final es muy importante el turista europeo, pero es que el chino hay que darle de todo, porque hay que darle, como tú decías, hay que mezclar el golf con la visita turística, es que vienen de muy lejos. Es que China está muy lejos. Decías, además. Claro, pero es que estamos a tiempo de preparar paquetes atractivos donde se conjugue de alguna forma eso que tú decías, ese interés por las zonas culturales o históricas o por las ciudades monumentales que podemos ofrecer, y combinarlo pues con unos días de relax y de golf. De golf, la playa y del sitio mejor de España para ello. Claro, sí, buscar también el vuelo. Y buscar el vuelo, que también están trabajando. Eso también sé positivamente que están trabajando en conseguir conexiones directas de China con Málaga. Pues sería extraordinario. Sí, sí. Vamos a seguir hablando. Yo tengo que recordar que aparte que estamos en el Prima Nus, con tres maravillosos restaurantes, ¿verdad, Ramón? Ya lo sabes, Mariano. Pues, ¿quién mejor que tú para contarlo? Aprovechando de estar aquí, que luego te tienes que retirar. Nosotros tenemos, como sabéis, tres restaurantes aquí en el hotel. Este que estamos ahora, que es La Brasería, un restaurante donde trabajamos sobre todo el producto de máxima calidad, ¿no? Carnes premium, pescados y mariscos frescos. Pues tenemos otro restaurante, que es el restaurante italiano, una trattoria, la trattoria Il Mare, que nos han elegido como restaurante italiano, el mejor restaurante italiano de la Costa del Sol. Y tenemos un tercer restaurante, que es el Hatame, donde jugamos un poco a fusionar un poco lo infusionable, dices, ¿no? Fusionamos la cocina tailandesa, oriental y mediterránea, ¿no? De ahí un poco el nombre. La verdad que sí, sale muy atractivo, sale muy muy simpático y gusta muchísimo, sí. Está a vuestra disposición. Lo probarás cuando lo probaré, por supuesto que sí.
Yo tengo que recordar también el sexto campeonato universitario de Europa, que se va a celebrar entre el 23 y 27 de junio en Antequera Golf. Antequera Golf, efectivamente. Y más vamos a hablar de Antequera Golf, pero poco a poco. Volvemos ya mismo, escúchenos los consejos, que vivimos de ellos, se lo agradecemos mucho. Y algo que siempre se me olvida y que ahora sí empiezo a repetir es, por favor, suscríbanse. Y por favor, toquen la campanita, que no campanilla, como dije en un programa anterior. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Próximo torneo 9 de marzo en Golf. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. A mí me gusta mucho hablar de golf y con estas dos personas que están conmigo hoy, pues más todavía. Pero voy a hablar de fútbol. ¿Me dejáis hablar de fútbol? Por favor. Escuela de Fútbol de San José y Madaleno, que tú conoces y que han estado aquí. Que inician y abren el día 1 de julio hasta el 15 de julio y luego una decena. Tú también lo viste, del 16 de julio al 26 de julio. Llevan 23 años en el mercado, son la escuela más antigua y pueden encontrar toda la información en Campos de Fútbol, campodefútbol.com, ahí pueden encontrar toda la información, que por cierto, es un cliente de mi negocio web, que lleva a las redes sociales de Guadalpín Manús, de Arte Nogal, de San José y Madaleno, de Antequera Golf y de muchas más.
Pero bueno, eso es algo que ya les iré desvelando y contando, y a mí ahora lo que me interesa saber es los proyectos que hay en Andalucía de golf, y quién mejor para que nos lo cuente, aparte de los chinos, que a mí me ha parecido sorprendente, ¿eh? Todo lo que tienes por delante tú y preparado para estos próximos meses y años. Bueno, lo de los chinos era algo muy, muy novedoso, que genial. Yo que no conocía, probablemente no conoce ni mi equipo, porque era algo que venía, claro, era algo que venía de la semana pasada de reuniones en Madrid, ¿no? Bueno, empezó en Fitur, pues empezó mucho antes, pero ellos, claro. se reavivó en Fitur y acabó la semana pasada en Madrid. Pero, bueno, el proyecto del que todo el mundo habla ahora mismo, cada día más cerca, es la Solheim. Estamos luchando mucho por tener la Solheim Cup, ¿sabes? La Solheim Cup, para los telespectadores que puedan no conocerlo, son un torneo como la Ryder Cup, un torneo que enfrenta jugadoras chicas, efectivamente, europeas contra americanas. Tratamos de luchar por conseguir la Solheim Cup de 2023, estamos muy cerca, y bueno, eso no solo es un gran atractivo para el turismo en la Costa del Sol, para el turismo en Andalucía, sino que además es un gran atractivo para atraer a las mujeres al deporte. Tenemos solo un 27% de federadas, de nuestros federados el 27% son mujeres, y eso hay que cambiarlo, hay que conseguir incorporar más mujeres al deporte, sobre todo porque hay una tendencia cada día más a que la mujer tenga mucha influencia en el destino y en las actividades de la familia. Entonces, si no enganchas a la mujer, cada día va a ser más difícil enganchar al hombre, y perderemos, no solo no ganaremos mujeres, sino que perderemos hombres. Es curioso porque yo empecé a jugar en el Saler, paquete que venía con el golf, y yo había dado un palo en mi vida. Y mi profesora fue por Mari Carmen Navarro, que ha ganado todo, que ha estado en la Solheim y que continuó. Mari Carmen, que sé que nos ves, te mando un beso, y mi familia también se lleva muy bien con ella, y es un encanto de mujer. No suficientemente valorada, curiosamente, por eso, por ser mujer, y uno de los mejores profesores, ¿no? Es el mejor que he tenido en mi vida, ¿eh? Fíjate, a mí me parece estupendo que por fin se dé cancha aquí algo tan importante como eso, ¿no? Como el golf de mujeres, que... Sí, es verdad que en siempre general... secundario, ¿eh? Sí, pero es verdad que en general todos los deportes hay una tendencia muy importante, sí, ahora de valorar más a la mujer. De hecho, el borrador de la ley del deporte que probablemente no salga adelante por la convocatoria de elecciones, hablaba de prácticamente paridad en el caso de los torneos, en torneos femeninos y masculinos. O sea, la ley obligaba a que el mismo torneo femenino masculino tenía que tener exactamente el mismo importe económico si recibía algún tipo de ayuda pública. Bueno, iba a hacer una revolución en el deporte. Pero no hace falta llegar a eso, sino que es verdad que en general la sociedad creo que se está concienciando de que es importante que haya deporte femenino. Yo tengo que decir que el dato que tú has dado me ha sorprendido, ¿no? Que el golf tenga ya ahora un 27%. Yo estoy seguro de que hay otros deportes que son mucho más mayoritarios. Sí, que no lo tienen seguramente. De jugadoras en relación a los jugadores federados. No, la verdad es que no me he fijado, porque a mí me parece poco. Es poco, pero sí. no sé los datos, igual estoy metiendo la pata, pero yo creo que en deportes como el fútbol o como otros, seguramente el porcentaje. Sí, será un menor. Es verdad que la mujer está empezando a practicar mucho más deporte que antes, y lo estás viendo. Lo que pasa es que es algún tipo de deporte que nos hace daño al golf, por ejemplo. Pues es la bicicleta, el running, ese tipo de deporte, que es un deporte muy intenso y de muy corto espacio de tiempo durante el día, ahí sí está haciendo mucha más participación femenina, cada día más. Claro. Te vas ahora a la senda litoral que nos han hecho, te vas a hacer running y te van a adelantar muchas señoras y muchas chicas. Sí, lo está haciendo, que hay muchas. O sea que sí que hay una incorporación importante de la mujer al deporte, pero tenemos que meterlo más en el... Estoy contigo en que hay que subir ese número, pero muy importante que consigamos celebrar grandes campeonatos aquí en la costa. Además tenemos grandes jugadoras también de claro, bueno, tiramos a Zahara, por supuesto. En 2023 yo estoy seguro que Azahara va a hacer todo lo posible por estar jugando esa Solheim aquí en casa. Y tenemos grandes jugadoras también con futuro. Aquí también de Marbella tenemos a Noemí Jiménez, que también tira mucho. Tenemos aquí al lado a María Parra, también una gran jugadora que tirará. O sea que sí que tenemos grandes jugadoras. Me hablaban, había una chica, Julia López, una chica de Benavís, muy jovencita, que llegará.
llegará también y llegará justo a tiempo para esa Sorgen de 2023. O sea, pero eso sí, ya es un hecho, ¿es el 2023 la Sorgen en España? Bueno, no, pues yo digo, estamos muy cerca de cerrarlo. Estamos tan cerca de cerrarlo como para que ya lo estamos comentando. Bueno, entonces en el 2023 la Sorgen es aquí, me alegro un montón. Sí, yo también, la verdad es que hemos luchado bastante por conseguirla. Y tenemos que seguir luchando, pero sí que va a seguir adelante. Sí. Eso es un bombazo. Que no está tan, o sea, la Raider tiene un seguimiento brutal y tal. La Sorgen no tiene tanto de los medios. Y es que lo merece, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo. Como el deporte femenino está cambiando, la percepción de la sociedad en general del deporte femenino está cambiando, yo estoy absolutamente seguro de que cada día va a ser más importante esa Sorgen. Por lo que... Por eso además hemos luchado tanto por ella, porque hemos visto que era una gran oportunidad, que era... más sencilla de conseguir obviamente que una Raider, pero va a ser obviamente no puede tener la importancia de una Raider ahora mismo. No, ahora mismo llegará, pero va a tener mucha más importancia de la que tiene ahora, y creíamos que era una grandísima oportunidad y no podemos desaprovecharla. Pues es de enhorabuena, ¿eh? Es de enhorabuena. Pero, espera, vamos a bueno, no voy a brindar por ello, pero ya digamos, sí. Evidentemente es un proyecto que deja, tú tienes un periodo de tiempo y evidentemente quieres también estar ahí, ¿no? Bueno, yo quiero que se haga. Yo quiero que salga el proyecto. Yo pienso ahora mismo en lo que tengo que hacer hoy, en lo que tengo que hacer para que eso salga, y ya veremos. Me quedan 2 años más de mandato, ya veremos si dentro de 2 años continúo o no. La verdad es que no me lo quiero plantear, porque sí, también lo he dicho siempre, a mí lo que me gusta es arbitrar. Y de verdad que eso, Te iba a preguntar, o sea, no había ninguna malicia en mi pregunta, que ya sabes que no soy periodista. Te iba a preguntar, y me figuro que ahora se están arbitrando ahí, ¿no? Sí, eso definitivamente mi gran ilusión sería, sabes que yo he arbitrado en los Juegos Olímpicos. Sí. He arbitrado un Open británico, espero haber arbitrado más Open, con un poco de suerte, y yo creo que me faltaría, pues a lo mejor, un Master, si te gusta, y una Sorgen o una Raider, claro que sí. Y lo vas a conseguir, ¿no? Bueno, no lo sé. El árbitro es una figura fundamental, es muy importante. O sea, si yo arbitrase un partido así, me gustaría ser porque lo merezca, no por otra cuestión. Bueno, eso me lo vas a tener que contar, y no en el 2023, sino dentro de menos tiempo. Vamos a hablar de arbitraje solo en algún momento. Pero yo me están diciendo varias veces, me han dicho que nos hemos ido un poco de tiempo. Entonces yo tenía que mencionar 2 campos de golf y un organizador de torneos. Río Cerezo, que seguro lo conoces, el 31º campeonato de la PGA, últimamente hace unos meses. Un campazo con, además, yo creo que el mejor lechazo y la mejor carne de vacuna que existe. Eso, es que eso ayuda. Sí, eso ayuda. Sí. Es que el golf va unido también. Los amateurs va unido. Buenísimo. Es un sitio espectacular. Green City Golf. Otro concepto en torneos de golf. Está haciendo unos torneos extraordinarios. El 9 de marzo hay un nuevo torneo de Green City en Valdeluz. Valdeluz. Un campo falso, fácil. No sé si lo has jugado. Lo he dirigido. No, he dirigido torneo en Valdeluz. Está muy bien, merece la pena que lo jueguen, y volvemos a lo mismo. Yo me he ido con el hermano José Andrés a jugar, el chef, y ha valorado muchísimo la calidad de la comida que tienen en Valdeluz. Tiene un chef estupendo. Merece la pena, volvemos ahora mismo. ¿Volvemos? ¿Qué estoy haciendo? Me he perdido, llevo muchos programas hechos seguidos. Sí, volvemos ahora mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo: que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Próximo torneo 9 de marzo en Golf Valdeluz.
juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta. Gracias por suscribirse, que seguro que alguno de ustedes se ha suscrito ya en este momento. Se lo agradezco infinito. Esto, si quieren encontrar una propiedad cerca de donde se va a celebrar la Solfing, que todavía no sabemos dónde, pero se va a celebrar aquí, pueden hablar con Centro 21 para cualquier pasta de España, pero específicamente para Marbella, para Madrid, para Barcelona y para Málaga, Centro 21 Antilla, con dos sedes en Madrid y trabajando en los sitios y en los lugares que les acabo de comentar, les va a ayudar hasta, si hace falta, encontrar un campo de golf. No se preocupen, se lo encuentran. Hablando de campos de golf, aquí, en muy cerquita de aquí, en Benalmádena, hay el único campo de Andalucía de 18 hoyos de pitch and putt. Bilby House, un magnífico campo que todavía no conozco más que por fotos. A mí me gusta mucho el pitch and putt, disfruto mucho con él. Voy a jugarlo en breve con Víctor Casado, que no me da puntos. Ya vieron ustedes en Antequera en el programa anterior. No consigo que me dé puntos. Es campeón de España. Claro, debe ser por eso, que él no quiere que le pase de nuevo el regalo, que me lo va a ocurrir. Y luego, si quieren pasarlo bien también en Guadalajara, en Cabanillas, Cabanillas Golf. ¿Tú has estado en Cabanillas Golf? También, efectivamente. Ahora Cabanillas Golf tiene un apodo, La Bestia. Te puedes imaginar por qué. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, 14 hoyos con agua. Y como no vayas centradito, 14 bolas al agua o cualquier otra parte, ¿verdad? Totalmente cierto. La Bestia merece la pena jugarse y además, si la juegan 3 o 4 veces, cuando llegan al otro campo, es como si fueran ustedes John Rambo, ¿verdad? Se han jugado bien en Cabanillas. Oye, ¿qué proyectos tenéis de juego, sobre todo? Que hablábamos antes, justo mientras que veíamos los consejos. O de lo que tenéis. Trabajamos ahora mucho. Ahora mismo estamos apretando mucho al golf joven. Uh-huh. Creamos un proyecto de golf joven. El autor de la iniciativa fue Carlos Pitar, el presidente del comité comercial de Campos. Bueno, aquí no ha estado en su campo. En su campo. Pues Carlos es una mente muy lúcida, tiene muchísimas ideas muy buenas, y él fue el gran impulsor de este proyecto, que obviamente no puede funcionar. O sea, nosotros lo único que hacemos es impulsarlo. Los que han acogido el proyecto, y muy bien acogido, han sido nuestros campos de Andalucía. Creo que contamos ya con 47 campos en Andalucía que nos han acogido. Proyecto en el que los chavales de 13 años o menos pagan 2 euros por jugar, y los chavales hasta 25 años pagan 25 euros. Bueno, es la forma de conseguir que ese golf, esa regeneración de la masa golfística exista. Es que es muy necesario, tú contabas además que hacia dónde vamos, hablábamos al principio, ¿no? El golf en el mundo y en España. Sí, está. Y eso es un gran proyecto que habéis organizado. Ese lo tenemos que exportar a todas partes, porque es importante eso, regenerar, acostumbrar a los chavales a jugar. Tiene que ser muy barato para ellos jugar y tienen que estar muy acostumbrados a salir al campo. Además de eso,
hablando de Bilbil precisamente, hablando de pitch and putt, creo que mundialmente tenemos que cambiar nuestra forma de concebir el golf. Creo que tenemos que buscar un golf mucho más rápido, porque no tenemos, la sociedad ha cambiado, no tenemos tanto tiempo para dedicarle a nuestro deporte, que nos gustaría a todos, pero no lo tenemos. Entonces necesitamos estar mucho menos tiempo en un campo de golf. Ya cambiaron las reglas precisamente para buscar ese juego más rápido, pero hemos cambiado, incluso has visto que nosotros, por ejemplo, en Andalucía organizamos el Andalucía Costa del Sol Match Play 9, que es Match Play a 9 hoyos. Nosotros estamos apostando por eso. Hacemos también torneos de pitch and putt Match Play a 9 hoyos, hacemos torneos puntuales amateur Match Play a 9 hoyos, porque creo que es una forma... En Valle Romano es el Match Play 9, efectivamente. Sí. Creemos que es la forma de conseguir que sea mucho más rápido jugar, mucho más divertido y seguir manteniendo esa masa de jugadores que puedan seguir jugando porque tengan tiempo para ello. Una buena persona y un buen amigo, Pepe, está organizando torneos de 9 hoyos y lo está haciendo muy, muy bien. Efectivamente, Pepe Martínez, estuve hablando con él hace poco. Me parece que es que tenemos que apostar por ello. Y creo que la apuesta no debe ser solo aquí, la apuesta creo que es mundial. Bueno, de hecho existe, o sea, en Estados Unidos también estábamos hablando de ello. Es muy importante para mantener el deporte vivo. ¿Sabes una cosa? A mí 9 hoyos se me quedan cortos, 18 las veces que no puedo jugarlos, 12. Y para mí 12 es el, ¿verdad? Ahí sí, está el probablemente 12 es el número perfecto. Pero bueno, pero ahora mismo con la infraestructura que tenemos es mucho más sencillo ir a 9 hoyos. Es verdad, si tú ves el Match Play 9, por ejemplo, es vertiginoso, porque eso es sabiendo cuando juegan solo 9 hoyos de Match Play, pues desde el primer hoyo te estás jugando el partido. Y efectivamente en 12 hoyos, pues a lo mejor sería algo más tranquilo. La gran ventaja que tiene eso es que es muy espectacular el jugar a 9 hoyos, porque lo pasas muy mal desde el primer golpe. No, pero merece la pena, ¿eh? Merece la pena, porque yo creo que hay que encontrar una fórmula para que los niños, como tú has dicho, jueguen, pero también para que nosotros podamos escaparnos de la oficina y evitar la comida y poder jugar algo rapidito y poder volver, ¿no? Ahí va, eso es lo que andamos buscando. Ahora mismo el golf, el turismo de golf, pues importa menos, porque al final están usando su tiempo de ocio, han decidido tomarse una semana de vacaciones o 10 días de vacaciones y lo tienen que aprovechar. Entonces, ellos no van a tener, incluso 36 hoyos, van a jugar dos campos hoy y es fantástico. Pero el golfista de a día necesita jugar rápido y necesita ese poco tiempo que pueda aprovechar, que se lo demos, que le demos algo que pueda usar, no solo dar bolas, ¿no? También una curiosidad, eso es personal, que tú lo conocerás y por eso te lo pregunto. Cataluña tiene una categoría independiente de handicap con el pitch and putt y es algo que no se da en el resto de España, ¿verdad? Sí. Sí, y además tiene unas reglas distintas. ¿Distintas? Incluso tiene reglas distintas de pitch and putt. Como te tengo a ti, que eres el especialista, por eso te lo pregunto. Sí, bueno, no sé muy bien cómo surgió. Supongo que, como casi todo, surgiría de un conflicto personal, porque casi casi siempre surgen por ahí. Y también después se ha aprovechado políticamente. También la Federación Internacional de Pitch and Putt, pues estuvo fomentada por la Generalitat de Cataluña. Al final se ha utilizado como un apoyo, igual que el hockey, pues se ha usado como un apoyo político de independentismo. Pero bueno. No lo sabía, lo desconocía, sí. No entendía por qué. Tú fíjate lo complejo que es esta situación. Sí, yo lo llegué a conocer por eso, precisamente porque como tienen reglas distintas, pues los que estudiamos reglas, claro, nos gusta mucho el no ya cuál es la regla, sino por qué esta penalidad tiene que ser esta, por ejemplo. Un golpe, una infracción tiene que tener una penalidad de dos golpes y no de uno. Y eso cambiaba, por ejemplo, en el pitch and putt catalán. Entonces, tratabas de intentar ver si eso era simplemente una diferenciarlo por diferenciarlo, claro, o había una justificación en que efectivamente ellos hubiesen considerado que tenía que haber solo un golpe de penalidad. Y eso me llevó a conocer esa problemática o circunstancia del pitch and putt catalán. Lo desconocía, me he metido en un lío sin saberlo. Bueno, ustedes me perdonan y Pablo con más motivo. Oye, estamos ahí en tiempo y yo quería mencionar a... Nosotros empezamos en el 2000 House, vivimos en Guadalajara. Por temas personales nos fuimos hace 3 años un poco. Ya llevamos 70 ediciones en el 2000 House, donde cuando vengas a Madrid te
te voy a buscar y tenemos otra charla. Buena comida, buen lugar, les merece la pena visitarlo porque es un sitio estupendo. Y luego hay una revista colombiana que es perfecta, soy golfista, 40.000 lectores en Colombia y el resto del mundo. Muy buenos artículos, muy buenos articulistas, también estoy yo, a veces no es tan bueno, a veces me sale muy bien. Pero ustedes también me siguen y yo se lo agradezco. Soygolfista.com.co, ¿eh? Registras, entras en la página web, te registras y te llega a casa. Volvemos ahora mismo, cuídense. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. No, aquí estamos de vuelta. Estaba diciendo antes de empezar, se me ha olvidado. No se me ha olvidado. Hablamos de Antequera, hablamos de Ramón Jiménez, que es su presidente de Antequera Golf, y él tiene además la huerta de Málaga está en Antequera, y están los productos al sur vegetales. Fíjese la página web, está ordenada por colores de la cantidad de productos que tiene, merece la pena que la visite. Y hablando de productos y de páginas web, mi negocio web, que se encarga nada más y nada menos de las redes sociales de Guadalpín Manús, de Arte Nogal, de Green Sea, de Río Cerezo, de mías personales, de Coaching Golf y de un montón de gente más y de empresas más, de Antequera Golf. Les merece la pena, de la Escuela de Fútbol de Isidoro San José y Enrique Madaleno. Es ideal para si quieren vender y vender bien en redes sociales, encontrar ese cliente que se está buscando desesperadamente últimamente en las redes sociales y que se puede encontrar. Yo lo que estoy es desesperado por las reglas de golf, y como tengo aquí un árbitro y presidente de la Federación Andaluza y me dejan que se lo pregunte. Sí. A ver, ¿realmente esto va a servir? ¿El cambio es tan necesario y tan importante? Porque yo no lo sé, o sea, tú eres el especialista y nadie mejor que tú para contarlo. Mira, cuando empezaron a hablar de las nuevas reglas, fue en el año 2013, estábamos en la conferencia internacional de reglas que organiza el European Tour,
que ese año lo organizaron en IPGA de Cataluña. Vino el presidente de Herreras del Aranguey a hablarnos de un proyecto que se llamaba el proyecto, en español queda mucho poco, es el 2020, para ellos era el 2020. 2020, claro. Y decía, nuestro proyecto, ahora mismo lo que tenemos es el nombre. Ni siquiera el nombre funcionó porque al final las metimos en el 2019, no en el 2020. Sí, sí. Pero bueno, yo le pregunté a él este año pasado, en Carnoustie, que le haya parecido en las reglas, y él no estaba contento. Él no está contento. Él mismo, el impulsor, el creador de estas reglas, han sido muchos los que lo han creado, pero el primer impulsor de la creación de estas reglas no estaba contento. ¿Qué se intentaba? Se intentaba que aquello que hacemos habitualmente los jugadores se convierta en regla de golf. Y en ese aspecto sí que hemos sacado muchas cosas adelante. Se intentaba jugar mucho más rápido. En ese aspecto yo creo que no hemos sido suficientemente audaces. Digo, por ejemplo, porque estamos recomendando que se juegue un golpe en 40 segundos y estamos recomendando que los comités establezcan políticas de ritmo de juego. Y yo creo que no tenemos que ir a recomendar, sino tenemos que darle el arma a esos comités, decirle, no, es que las reglas me obligan a que te exija jugar rápido. No, me recomiendan que te exija jugar rápido. Entonces, por ahí creo que no hemos funcionado. ¿Por adaptar lo que se hace habitualmente con la regla? Pues sí, en algunos aspectos sí. Por ejemplo, una regla local de la que se habla mucho, que es muy discutida, que es esa de que si te vas fuera de límites, pues puedas ponerte una bola en calle. Sí, se discute mucho, es verdad. Pero esa la hacíamos. Sí. Esa, cuando yo juego contigo el día a día y nos estamos jugando la cerveza, sí, la hacemos. No nos volvemos a pegar otra bola. Digo, ponte una ahí en la calle. Pues eso, lo que han hecho es legislarlo, convertir eso que hacíamos todos en una partida diario, en una regla local. Acuérdate, es una regla que pueden implantar los comités de cada club, pero que no está, no se aplica per se. Pero bueno, pero eso es básicamente lo que ellos han querido hacer, es convertir en regla aquello que cotidianamente hacíamos. ¿Funcionará? Nos tenemos que acostumbrar. Tenemos muchísimos años de reglas, tenemos siglos de reglas y tenemos que irnos adaptando a ellas. Hubo un cambio fundamental también en el año 83, creo recordar, que creamos esas 34 reglas que hemos tenido hasta ahora. Bueno, hay que adaptarse. Seguramente aquellos árbitros que teníamos en el 83 que vieron esa salvajada de cambio de regla, pues estarían despotricando de ellas durante mucho tiempo. Bueno, pues. Pues a mí no me parece mal, tiene mucho sentido lo que dices tú, ¿no? Son cosas que hacíamos y muchas veces por correr y cuando vas con amigos no quitan la bandera y ahora evidentemente eso es una posibilidad, ¿no? Quizá hacía falta el cambio, ¿no? Pero no ha sido todo lo que, como tú bien decías, que su impulsor no está muy contento con el resultado. Sí, lo fundamental es que nadie conoce las reglas de golf, o sea, hay muy poca gente que estudie las reglas de golf. Eso es algo verdaderamente extraño. O sea, cuando tú practicas un deporte, lo lógico es que te sepas las reglas de ese deporte, sí, para sí. Practicarlo. Cualquier chaval que juega al fútbol, pues conoce las reglas del fútbol. ¿Habrá alguna regla particular extraña del fútbol que solo conozcan los árbitros y ni siquiera los comentaristas de los partidos a veces entienden qué es lo que ha pasado? Pero en general todo el mundo conoce las reglas del fútbol y sobre todo todo aquel que lo practica. Lo extraño es que en el golf casi ninguno las conocemos y sin embargo practicamos el juego sin preocuparnos de conocerlas. Por eso era precisamente por lo que buscaban eso. Vamos a hacer que lo que hacen aquellos que no las estudian se convierta en regla. Entonces, en todos los torneos hay alguien que sabe mucho de reglas de golf y que siempre me toca a mí al lado diciéndome que estoy haciendo algo mal. A mí también me ha pasado, sí. Vamos, de hecho es bastante habitual hasta que un momento dado. Hombre, yo ya me conocen, ya hay mucha gente que me conocen, pero hacía tiempo que no me conocía, entonces en un momento dado yo decía que yo soy árbitro internacional, de verdad. Que... Pero es verdad, siempre es esa especie de jugador de golf que simplemente para desconcentrarte y para buscar la posibilidad de llevar... Muchas veces no lo hacen, lo hacen con intención de ayudarte, o yo creo que sí, yo quiero creer que lo hacen con intención de ayudarte, pero... Y si de verdad se las supiesen, sería fantástico. Pero el problema es que la mayoría de las veces lo que te contaban era una regla que ellos creían que era regla como tal, pero no lo era. Que no lo era, efectivamente. Oye, Pablo, estamos ahí en tiempo. Yo te voy a meter un embolado.
casi como si fuera periodista. No, no, no. A mí me gustaría tener otro programa contigo. Me gustaría, lo hemos hablado antes, que si puedes en algún momento y si la agenda te lo permita, te pudieras venir a Antequera e incluso jugar. ¿Te apetece jugar con un pobre jugador? Por supuesto que sí. Como yo. Pero me tienes que dar puntos. Ya empezamos. Ay, ya empezamos, Dios mío. ¿Qué puntos te voy a dar yo si estoy jugando fatal y tú eres un handicap buenísimo y vienes jugando desde hace mil años? No, no, déjate, déjate. Como dice Víctor Casado, sin puntos. No, bueno, sin puntos. Y charlamos más de la federación, porque a mí la verdad es que me apasiona el mundo del golf. Soy un muy poco entendido y tener a gente como tú, que conoce también el mundo del golf y desde hace tanto tiempo, y que habla también y que además nos da los matices de las reglas del golf, que al fin y al cabo ha sido un profesional y sigue siéndolo, y es lo que realmente te gusta, que eso lo hemos hablado en privado. Y ahora conoces una federación tan importante, no solamente en España, sino en toda Europa y en el mundo, ¿no? Porque al fin y al cabo hablamos de una potencia, ¿no? Una potencia, sí, federativa. No puedo perder la oportunidad de meterte en temblado si te dejas. Por supuesto, yo encantado, de verdad, cada vez que quieras contar conmigo yo estaré encantado. Te lo agradezco una barbaridad. Sí, y jugar al golf si me das puntos. Bueno, esto lo tenemos que hablar porque es mentira. Yo tengo handicap 7 y él tiene handicap 5. Me tiene que dar el punto, ¿sabes? Pablo, ha sido un verdadero placer. Me alegro. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos y ha sido, como siempre, de nuevo un verdadero placer. Igualmente, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, muchísimas gracias por venir. Y este señor ya le hemos emplazado para que venga Antequera a un programa. Cuando vengas a Madrid, cuando quieras. Y a mí me tienen que encontrar mañana y espero que así lo hagan. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Thank you.
Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.